Les anticipábamos en el comienzo de, de este programa especial, tanto de, de nuestro noticiero Agronoticias Charrúa como de Mundo Angus, que eh, la cabaña Estancia Las Rosas eh, había tenido un excelente comportamiento, destacadísimo comportamiento, en la Nacional Angus 2014 y también en eh, la Expo Durazno en cuanto a Berdina Angus. Al final de la tarde hemos encontrado a, a Letitia D'Arenberg con eh, la sonrisa a flor de piel, con la alegría a flor de piel por esta performance que hace, decíamos, fuera de la nota, hace muchos años no se daba. Exacto, el año pasado empezamos con, ganando acá, con todo lo que son los, los grupos, los bretes y, lo, los, y las copas. Y bueno, y poco a poco estamos eh, siguiendo, manteniendo ese tren. Espero que podamos seguir manteniéndolo. Como decíamos antes, hablando con Roberto, nosotros estamos... Usando nuestros propios toros, pero ojo que estamos abriendo también, importamos siempre semen de afuera, porque si no te cerras la sangre y ahí empiezan los problemas. La gente tiene que saber que las cosas solas no se hacen y todo tiene un porqué. Y este porqué es muy simple: es el famoso porqué, por qué tenés que importar. Yo importo porque quiero mejorar mi sangre. Si tú seguís poniendo siempre la misma sangre una arriba a la otra, el hijo con el padre, el padre con la, con la hermana, la hermana con la madre, Terminas con problemas terribles. Entonces, yo... Para que esto no pase, tenés que abrir la sangre. y mm. si se abren, importando. Eh, yo escuché hace 10 años aproximadamente, cuando nosotros recién empezábamos estos programas, en Las Rosas, en nuestra primera eh, visita a Las Rosas, el, el hecho de incorporar a la Berdinangus al, al rodeo nacional. Y eh, hablábamos de aquel joint venture que tenía Las Rosas con ah. la Coqueta. Y hablábamos de la incorporación de genética, y hablábamos de la búsqueda constante del mejoramiento de los frames y de, los, de la tipología del Angus para, para lograr los cortes que se necesitaban. Los famosos cortes. Bueno, hace 10 años que estamos hablando de eso. Yo hace 40 que empecé, y aunque no lo crean, empecé con a Angus y no con el Jerez, porque ya en aquel entonces todo el mundo estaba atrás del Angus. Y cuando llegué aquí en Uruguay yo sabía que el Angus no era el animal. Que corría por las pasturas. Acá era el Hereford, y indudablemente yo con mi negro, viniendo la primera vez en mi vida acá para trabajar, cosa que no había hecho antes, solamente en voluntariados, indudablemente me encontré con muchas barreras y la gente me decía que yo estaba loca. Me enfermé, me fui del país y me sacaron mi Angus y me lo cambiaron por Hereford. Pero después de. Un par de años, de unos cuantos años después de 10 años, luché fuertemente para volver a encontrar a mi Jerez y se lo debo a este brasilero que fue un divino, el dueño de la coqueta. Le debo tanta cosa para él, a él y a su hija, porque han trabajado más de 30 años sobre el tema Angus, desde Brasil y Argentina. Siempre estuvo reconectado y hoy en día es una eminencia en el país, y, um, en, en Brasil. Y hoy en día yo sigo trabajando con él sigo trabajando con todos los países sobre todo Canadá y todos los países donde hay excelente Angus y Argentina que es un número uno aunque esté bastante abajo hoy pero sí en las sangre, no se oye hablar mucho pero siempre lo guardan ahí a la expectativa para poder volver a salir y pienso que poco a poco el Angus está alcanzando el nivel del jerefor. hoy en día hay una gran diferencia en la carne una es muy marmolado y el otro en menos marmolado tenés mucho problema con los ojos con, en, sobre todo en el hemisferio sur estás con problemas de fuerte fuerte de, de cáncer del ojo por eso que nosotros en el Jereford estamos trabajando fuertísimo en todo lo que es tener pintados los ojos con pigmentación y no solamente pintados lo más importante es buscar eso para que no tengas un cáncer de ojo y por el otro lado estamos trabajando bueno con el angus muy fuertemente y en el angus de pedigrí eh, la demostración del buen trabajo que han hecho en todos estos años seguramente se dio en esta oportunidad aquí en Durazno. En la nacional, con animales de campo, con, Exacto, en, en, con lotes, el... sí, pero... en lotes, tanto en lotes como en individuales, y... en, en machos y en hembras. Sí, en hembras y, también... y después con los de Bozal también en hembras. También ganamos, con hembras. Entonces yo creo que después de un día como el de hoy, no podemos decir nada. Yo estuve con Mariel, que, que, que es la otra que ganó con su gran campeón ella trabaja también muy duro, empezó con mucha ilusión, le costó muchísimo llegar a lo que llegó y hoy en día estamos en la mano, en la mano, somos unas cuantas mujeres que poco a poco estamos poniendo la marquita que tienen que creer en nosotros, porque no solamente somos mujeres que bla 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 como dicen ustedes los hombres que hablamos mucho, pero también hacemos algo algo, un poquitito de cosas hacemos y tratamos siempre de compartir eso es lo más importante. Nosotros venimos acá a la rural para apoyar a la rural y sobre todo acá en Durazno para decir que solo no se llega a nada. Y yo no he llegado solo acá. He llegado de la mano de un brasilero, de los argentinos y de los uruguayos. Y hoy en día le doy la gracias a los uruguayos por tenerme entre ellos. Nosotros mantenemos un buen archivo en nuestra productora y en nuestro canal. Tenemos las imágenes de hace 10 años de las rosas. Queremos hacer un comparativo. En 10 años, ¿cuánto ha evolucionado las rosas en su, en su crecimiento? Por lo tanto, eh, nos comprometemos a, durante el 2014, antes del Expo Prado, ir a visitarlos para ver cómo, cómo están trabajando. ¿Puede ser? Bueno, me parece divertidísimo. Si ustedes quieren ver cómo se va subiendo poco a poco y los años que toma para poder llegar a lo que pasó hoy. No es porque sí. Las cosas no se dan porque sí se dan porque tienen que darse porque hay mucha gente atrás que trabaja durante todo el año y sobre todo que empiezan con una raza y empiezan a elegir desde abajo, lo pequeñito cuando nacen, hasta el momento que vienen sobre un podio. Y para un cabañero llegar a un podio con un animal es todo la, lo que él se mereció durante todos esos años de trabajo para poder llegar un día. A tener esa coronación que es la gran campeona o el gran campeón. Como final de la nota y como anticipo de lo que será nuestra visita a Las Rosas, eh, quiero decir que la primera vez que yo vi un pivot de riego en el Uruguay lo vi en Las Rosas. Y hoy está hay por inundado. todos lados, está inundado y bueno, y vaya si se ha eh, confirmado la necesidad de tener riego en el Uruguay. Así que ese es el preámbulo nada más. Gracias por la nota, Leticia, Y felicitaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes y a Uruguay. Un beso enorme. Muchas gracias por apoyarnos. Y sigamos todos juntos a un Uruguay mejor. Apoyamos al futuro. Chao.